Eres el ministro más joven del país. ¿Te lo imaginaste? La verdad es que no. Llegó un día en el que yo estaba en mi oficina, estaba de hecho explicando algo en la pizarra, recuerdo como ahora, gasto público, puede ser gasto corriente, gasto de capital, y recibo la llamada. Me dicen, el presidente te quiere hablar, y digo yo, ¿en qué metí la pata? Estoy seguro que algo dije que no debí decir. Y entonces me anuncia que me iba a nombrar ministro de Economía, y para mí fue una gran sorpresa. Sabía que era una gran responsabilidad, pero la verdad, no me lo imaginé. ¿Y a futuro qué? ¿Hay aspiraciones político-electorales? Eso es una buena pregunta. De hecho, te voy a responder un poco con el pasado. Hasta mis 30, 31 años, yo decía que me preparaba para ser presidente. Lo anhelaba, lo soñaba. Y gran parte de lo que hice fue pensando hacia eventualmente llegar a los más altos puestos de la administración pública. Pero las cosas cambiaron. Me di cuenta que no se necesita ser presidente o ser ministro para transformar la vida de las personas. Me di cuenta que muchas veces depende más de las circunstancias que de uno mismo. Uno puede hacer grandes cambios en la vida de los otros desde una actividad ordinaria. Por ejemplo, dar clases. Yo siento que cuando doy clases y tengo 30 alumnos frente a mí, le estoy ayudando a transformar las vidas. Mientras que muchas veces siendo presidente o siendo ministro es más administrar una crisis. Entonces, por eso, 30, 31 años, dije, Juan, mira, quizás no debes aspirar al puesto, sino a grandes retos, a grandes cosas por hacer en la vida de los demás. Mencionabas el tema de administrar crisis. ¿Está en alguno de sus, de alguna de sus facetas o de alguna manera en alguna situación crítica la economía dominicana? Para nada, la economía dominicana está bastante bien. De hecho, nosotros históricamente crecemos mucho, 5% del PIB real, baja inflación. O sea que nuestro país crece sin hacer muchas cosas, digamos. Hay mucho potencial en República Dominicana. En esta fase particular de la historia tenemos fundamentos macroeconómicos bastante estables, tenemos bajo déficit de cuenta corriente, bajo déficit fiscal, entonces las cosas están calmadas. No quiere decir que no seamos susceptibles a ciertos problemas. La República Dominicana es un país pequeño, abierto, y con eso es vulnerable ante choques externos, como le llamamos. Somos vulnerables a aumentos en los precios del petróleo, aumento en la tasa de interés internacional. Entonces sí que tenemos que continuar monitoreando la actividad económica. Ahora, no hay nada que indique que por ahí viene una crisis ni viene algún golpe para la economía. ¿Cómo ve el pronóstico económico, por decirlo de alguna manera? No sé si esos términos existen, claro que existen, sí. De la República Dominicana de cara a los próximos 10 años o 15 años. Claro. Bueno, lo que va a ocurrir en los próximos 10 o 15 años depende mucho del tipo de decisiones que tomemos hoy en día. Si nosotros, digamos, hacemos un escenario inercial, si no hay grandes cambios, muy probablemente estaremos creciendo entre un 4 y un 5%. Es normal que la tasa de crecimiento vaya bajando. En economía se le llama la convergencia. Entonces, muy probablemente vamos a tener inflación bastante moderada. ¿Por qué? Porque en República Dominicana ninguno de los partidos políticos tiene propuestas económicas que sean irresponsables. Yo creo que una ventaja que tiene nuestro país es que la clase política en términos económicos es bastante responsable, en uno y en otro partido. Obviamente yo tengo el partido de mi preferencia para el que trabajo y el que creo que tiene más experiencia gobernando y el que tiene las mejores ideas. Pero mentiría si digo que el partido contrario es irresponsable económicamente, claro que no. Y además tiene muy buenos técnicos en sus filas. A pesar de la crisis que presentó una facción de ese partido cuando gobernó durante los años 2000-2004. La verdad es que una crisis de índole financiera se origina en el sector privado. Teníamos bancos que estaban haciendo cosas incorrectas, que estaban teniendo doble contabilidad y que estaban generando prácticas muy riesgosas. Entonces eso no se le puede atribuir al sector público, no se le puede atribuir a sus decisiones económicas, porque se origina en el privado. Sí, siempre he dicho que una vez estallada la crisis, el manejo fue poco sabio. Se tomaron decisiones estándar.
de verdad, y fueron muy valientes, pero se tomaron malas decisiones también. Y la verdad, yo siempre he dicho que de haber tenido el equipo económico del Partido de la Liberación Dominicana, no hubiese ocurrido de esa forma. Porque ya hay una experiencia, un saber hacer, cosas que no están escritas en los libros, y además una confianza construida a lo largo de los años, que entiendo que el equipo del Partido de la Liberación Dominicana lo hubiese manejado mejor. Y siempre incluso doy la misma persona. Yo creo que de haber tenido el gobernador del Banco Central que nosotros tenemos hoy en día, esa crisis así no estalla. Porque cuando el barco está ante una marea fuerte y ante un fuerte oleaje, hay que traer un marinero muy experimentado. Quien estaba en ese momento no tenía experiencia del Banco Central. Quien nosotros tenemos tiene 40 años en el Banco Central. Conoce el sistema financiero a la perfección, lo escrito y lo no escrito. Y asimismo cada uno de los técnicos en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Economía, ya hay un saber hacer, que es lo que más ayuda cuando estallan las crisis. Pero el origen de la crisis no podemos atribuirlo al sector público en el gobierno del partido opositor. Sin embargo, algo que con frecuencia se le atribuye al equipo, por usar su mismo término, del Partido de la Liberación Dominicana en el manejo del país en términos económicos, es el endeudamiento. ¿Qué tan fuerte es realmente el endeudamiento y qué tan preocupante debe ser? Ese es un tema muy interesante porque es algo muy técnico, que a veces cuando uno ve los números, si no entiende todo el contexto y no sabe interpretar los números, puede caer en ciertos temores innecesarios o en errores de interpretación. Vamos a ver, la República Dominicana, cuando uno mira las cifras de endeudamiento del sector público consolidado, con lo cual quiere decir sector público no financiero, que es gobierno central y las dependencias descentralizadas, y sector público financiero, que es básicamente el Banco Central. Cuando uno ve ambos sectores, uno dice el endeudamiento está cerca de 50% del PIB. Ese monto o esa cifra, alta o baja, todo depende. Nosotros tenemos países, Japón, por ejemplo, con niveles por encima del 200%, y nadie espera una crisis en Japón. Hay otros países con niveles de deuda mucho más bajos que han tenido crisis. Entonces, solamente un número no da toda la información. Es cuando voy al médico. Si ve solamente mi cantidad de glicemia, mi azúcar en la sangre, con eso no tiene toda la información para hacer un buen diagnóstico. Entonces, en República Dominicana, nosotros tenemos primero una baja presión fiscal. Eso hace que el gobierno, para poder atender las necesidades de la población y el funcionamiento de un Estado, tenga que endeudarse. Y sobre todo, el gran talón de Aquiles de la economía dominicana es el sector eléctrico. Hace que cada año más de 1.000 millones de dólares tengan que usarse de las finanzas públicas para subsidiar el sector. Entonces, digamos, el endeudamiento como lo tenemos, si resolvemos el problema del subsidio eléctrico, por sí solo, tendencialmente va a caer. Pero también en el hipotético caso de que se compliquen los escenarios internacionales, de que hay una gran dificultad, de que, como dicen, todos los astros se alineen en nuestra contra, lo que va a llevar es hacer una reforma fiscal, que no nos gusta, que es dolorosa, pero no es una crisis. Entonces, estos niveles de endeudamiento con bajos déficits fiscales, porque el déficit fiscal lo que hace es que es un aproximado del endeudamiento del próximo año, dependiendo de cómo se calcule. Entonces, con bajos déficits fiscales, con un mercado internacional que cada vez nos presta tasas de interés más bajas, que cada vez mejora nuestra calificación crediticia, quiere decir que los analistas, los inversionistas internacionales, cuando ven la economía dominicana en su conjunto, la ven saludable. Si eso cambiase, si de repente empezamos a tomar malas medidas, aumenta el precio del petróleo, aumenta la tasa de interés, obviamente nos van a aumentar a nosotros también la tasa de interés, lo que haría es llevarnos a frenar el gasto, normalmente es reducir la inversión, que tampoco nos gusta, y posiblemente hacer una reforma fiscal. Pero todo esto son escenarios que ocurren sin tener una crisis. ¿Qué tan probable es una reforma fiscal? Depende de lo que quiera hacer el próximo gobierno. Una reforma fiscal no es necesaria, digamos, para evitar una catástrofe. Sí es necesaria para nosotros poder
cambiar el modelo económico, si es necesaria para nosotros poder alcanzar nuevos indicadores sociales, mejorar el bienestar social. Y cada vez que me hablan de endeudamiento, digo, es que debemos estar hablando de la calidad del gasto. Porque al final el endeudamiento es bueno o es malo, depende en qué lo vayamos a gastar. Es como una persona. Si me dicen, mi vecino se está endeudando 1 millón de pesos. Bueno, lo primero es que mi vecino es pobre o rico. Quizás 1 millón sea poco o sea excesivamente mucho. Y lo segundo, ¿en qué lo va a utilizar? ¿Se lo va a ir a beber, como se dice? Uy, malísimo, no debiendo endeudarse ni un peso. ¿Lo va a utilizar para invertir en su industria, para invertir en su empresa, para que produzca más en el futuro? Excelente. Entonces, hablar de endeudamiento, para nosotros poder tener todos los colores que se necesitan para ver con el lente correcto el tema, obligatoriamente nos lleva a calidad del gasto. Hay dos ejemplos que me parece que se hace evidente que eres docente, que me parecen interesantes. El primero es ese del vecino. ¿Qué pasa? Que en la República Dominicana crece la economía, pero no se traduce en un mayor desarrollo social, por decirlo de alguna manera. Y se ha reportado esto desde organismos internacionales de manera reiterada. ¿Qué se puede hacer para que esa realidad cambie, para que ese aumento económico también se traduzca en un desarrollo de la gente y de la población, un desarrollo humano efectivo? Normalmente cuando los organismos internacionales hacían esa advertencia, estaban hablando de un escenario anterior a 2013, donde efectivamente, luego de la crisis de 2003, si uno ve el periodo 2004-2012, hubo un alto crecimiento económico, pero el salario real no crecía mucho. El salario real, digamos, es el ingreso que tenemos nosotros y que se mide por la capacidad de compra, porque al final no es tener 1,000 pesos, es qué puede comprar esos 1,000 pesos que yo tengo. Entonces, el salario real no estaba creciendo mucho. Y además, la pobreza no se estaba disminuyendo todo lo que uno debería ver cuando se tiene esa alta tasa de crecimiento. Esa realidad cambió. Esa realidad es distinta a partir del 2013, donde hemos visto que los salarios reales cada año crecen por encima del 3%.